¿Qué pasa, chavales? Soy Geri, bienvenidos a un nuevo episodio de Yet Another Zombie Survivors. Deberíamos jugar con algún... con algún personaje que no sea la Hunters y el Ghost, ¿vale? Con el ingeniero, con el SWAT, para poder desbloquearles el rango 2, que creo que sería bastante importante. Vamos a jugar con el SWAT. ¿Hacemos un modo infinito con el SWAT? Yo creo que estaría bastante bien. Time Survive 22 minutos, mentira. Si llegué mucho más lejos, pero todo. Bueno, dale caña. Por cierto, ¿dónde está mejor la cámara? ¿Aquí o aquí en este juego? Ahora vemos, ¿no? Venga. Isolated City. Let's go. Let's fucking go. Vale. Por cierto, alguien me acusó ayer de que subo el juego por visitas. Obvio, vivo de esto. Seguimos. Tío, el SWAT puede que no esté tan mal como yo creo, ¿eh? No sé, me da la impresión de que es un personaje un poco pochete. Pero yo creo que puede dar mucho más de sí. Y el reload time puede que sea bastante mejor de lo que yo creo. Porque reducir el tiempo de recarga hace que pegues más rápido. Y no sé, igual lo estoy subestimando al tipo este. Lo único es que las habilidades no me gustan, macho. El helicóptero strike no me gusta nada. El grenade train no lo he probado, pero el helicóptero, no sé. El helicóptero no me convence una mierda. Bueno, que lo he dicho, que sí, que... No, es que subes el juego por visitas, ¿no te gusta? Si me gusta, me cago en la puta madre, estoy enganchado. Pero es evidente que cuando un juego te funciona en un canal como el mío, que es de variedad, hermano, aprovechalo, ¿sabes? Yo lo digo ya como un consejo, lo digo como un consejo, ¿vale? Si sois creadores de contenido, subís vídeos a YouTube y un juego os pilla buenas visitas y el apoyo de la gente es brutal y a la gente le encanta, hermano, sigue subiéndolo. Es que es de gilipollas no hacerlo, ¿me entendéis? Es de tonto no hacerlo. Otra cosa, que el juego no te gusta una mierda. Si el juego no te gusta un carajo y estás asqueado de jugar, no lo subes. Yo subí a Isaac, ¿os acordáis? Los vídeos de Isaac tenían 15.000 visitas, 10.000 visitas. Llegó un punto que dejé de subirlo porque estaba hasta los huevos. Pero si ambas cosas confluyen y funcionan, de que el juego tiene visitas y te gusta el juego, hermano, blanco y en botella, semen. Vale. El modo infinito es el mejor para desbloquear cosas, ¿no? ¡Ay! No pude, tío. Porque es el en el que más zombies matas, creo. SMG. Bueno, sí, que me revienta, no pasa nada. Medkit, papá. Regeneramos 4 de vida, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Estas hostias no me están gustando. Oye, ¿y la señal de socorro? Gente, ¿y la señal de socorro? Me ha salido el objeto, pero no la señal de socorro. ¿What? De manera que está bugueado y tengo que jugar con un solo personaje. Sí, increíble. SMG. Por cierto, tenemos que hacer también alguna run con un solo personaje y con dos personajes. Eso hay que hacerlo, ¿vale? A ver qué pasa. ¿Será posible? Supongo que sí, ¿no? En cuanto maxees un poco las habilidades y demás. Las habilidades, los traits. Vale, vamos a pillar a... al ingeniero y probar cosas. Vamos a darle otro try a estos dos tíos. Que los tengo bastante... poco valorados a estos dos personajes. Me habéis dicho que la cúpula está rota, ¿no? Así que la torreta... Buah, si la torreta fuese móvil. Igual estaría rota si fuese móvil. Esa cúpula... muertos. ¿Cuánto pega? No one-shotea la cúpula, ¿eh? Voy a probar el Grenade Trail también. Torreta. No sé por qué pensaba que la cúpula one-shotearía. Al menos a los zombies pequeños, ¿sabes? Taser.
Torreta. Vale, Stone Skin. Me puedo meter aquí en medio todo el mundo. Qué rico. Vale. La horda se hace más fuerte. Coño. Dios, toda la experiencia que hay aquí. SMG. ¿Qué me deje, coño? Qué hambre tengo, gente. Son las 8 de la mañana. Me he tomado un zumito y poco más. Curación. ¿Esto afectará a la regeneración de vida? No lo averiguaré hasta pillarlo. Yo creo que no, ¿no? Health bonuses. Bueno, puede ser. A ver. No. ¡Oh, sí! Sí, sí, sí. Está curándome 5, ¿eh? Me está curando 5. Claro, bonus de curación es 125%. Me está curando 5. Antes me curaba 4, me cura 5. Vale, sí que funciona. La manzana. Me curo 5 por segundo. Está de puta madre. Está muy, muy bien. El del 10% de daño crítico también era bueno, pero... Tú muertos. Por favor, dejadme recoger eso. Hijo de puta. Tesla. Vale, pregunta: ¿el tanque o el ghost? Hacemos una build clásica con el tanque. Tendríamos a los tres malitos del principio. 2,5% probabilidad de dodgear el daño recibido. El daño entrante, mejor dicho, ¿no? Ah, no sé qué pillar, tío. Voy a pillar a Ghost. Tesla. Cárgate ese pelotudo, por favor. Shurikens. No son malos, ¿no? Los shurikens. No los he probado bien a fondo. Oye, ¿por aquí no había un cofre? Ah, sí. Soy imbécil. Bien. ¿Qué me das? Weapon reload time. No está nada mal. Dios, 2600 para ganar un punto de talento. 2600. ¡No! Un puto imán. Lo quiero. Vale. Tesla. SMG. Great, great bitch. Shuriken. He subido 40 niveles ahí que acaba de pasar. ¿Cuál creéis que es el personaje más roto? Gente, comentadme abajo, ¿vale? ¿Cuál es el personaje más roto y por qué? ¿Cuál deberíamos llevar siempre de líder? Bueno, siempre tampoco, pero para, por ejemplo, para hacer el modo hardcore o este, el modo infinito, ¿cuál sería el mejor líder de todos? Venga, torreta. Muerto, papá. Creo que esta no es la habilidad que me mencionó alguien. Alguien me dijo en los comentarios, ¿no? El ingeniero está rotísimo, la cúpula está muy rota. Creo que esta no es la cúpula, ¿verdad? La cúpula posiblemente sea el tercer try, ¿no? La última habilidad. Y hasta no tener el tercer try, igual modo hardcore es muy complicado. Grenade, bitch.
¿No me están dando evolución de la katana? Weapon reload time. Me gusta. Katana. Antes lo digo. Siempre lo he dicho, gente. Pide y se te dará. Confiad en Jesucristo. Ah. No, tío, le faltó nada. Ahí está. Es que el helicóptero strike no me mola, macho. No me gusta nada el helicóptero strike. Pero bueno, se lo daré igualmente. Pero de las últimas habilidades, yo creo. Grenade, bitch. Por cierto, si estoy hablando un poquito más bajito de lo normal y no estoy tan motivado, son las 8 de la mañana. Vale. Hay que respetar un poco a la gente que duerme, descansa. X. Vida máxima más 200, regeneración menos 2. Si esto fuese vida máxima más 150 y regeneración más 1 o más 2, sería increíble. Modificador de dinero no estaría mal para sacar trades. Nah. Va por culo. Torreta a tope. A ver la torreta, ¿puedo verla? Cooldown, 20 segundos de cooldown tiene. Lo que no puedo ver es cuánto daño hace. Otra granada. El protocolo de crítico estaría guapo también llevárselo. ¿Cuánto dura la torreta, loco? Hay dos torretas, una encima de otra. Tío, esta es la clase de juegos que molaría hacer un directito largo, ¿no? Un directo largo de esto. Por cierto, pronto se vienen directos aquí en YouTube. Muy prontito, ya veréis. Estoy trabajando en ello, estoy trabajando con un par de profesionales, no diré más, para hacer un directo guapo, guapo a la semana, que esté bonito. Y... nah, va a estar guapo, ya veréis. No quiero adelantar nada. Mientras tanto, os podéis hacer miembro si queréis, abajo. ¡Únete! Te haces miembro si quieres. Hazte miembro. me gusta esto. Se lo voy a dar. Y luego le daremos otro medikit. Venga, terminamos con el shuriken, ¿no? ¿Cuánto quita el shuriken? No he visto cuánto daño hace el shuriken. Me gustaría mucho hacer un directo en este canal y otro en el secundario, a la semana. O sea, un directo a la semana en cada canal. Estaría guapísimo, tío. En este canal me gustaría jugar a algo, en plan, yo qué sé, sale el Blasphemous 2, pasárnoslo aquí, por ejemplo. Y en el canal secundario hacer directos de Or Survivors. Puede estar guapísimos, ¿eh? Protocolo crítico. Creo que puede ser una muy buena combinación. ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece? Estaría guapo, ¿no? ¿Lo veríais? ¿Veríais directos aquí en YouTube? Dios, lo que pego. Minuto 10. Hemos llegado rápido el minuto 10. Hay que maxear la katana como sea, ¿eh? ¿Por qué no me dan las mejoras de la katana? ¿Qué pasa? Daño más 5, armadura más 5.
Recarga tu arma instantáneamente cuando recibes daño. Voy a ver esto. Un poquito de daño y un poquito de armadura, está bien. Katana, gracias, coño. Quiero mejorar la puñetera katana, tío. Manda un logro, Call of Duty. Desbloquea el segundo rango del SWAT. Vale. Ok. Gente, tendré que hacerme algunas runes fuera de cámara para desbloquear los terceros traits, ¿no? Los terceros rangos, que diga. Pero ¿en qué momento? Si no tengo tiempo casi nunca. Joder. ¿En directo en Twitch? ¿Puede que ahora mismo en directo en Twitch? No lo sé si estaré en directo ahora jugando a esto. Pero pásate, está en la descripción. Me pegan, ¿eh? Me hacen pupa. Vaso de leche, 10 de armadura. Shuriken Katana Splash. Vale, me sirve. Horda level 10. Bueno, por ahora es sencillo todavía. Sencillito, ¿no? Por ahora. Vida. Hay que desbloquear al médico, tío. Hay que pillar muchos botiquines de esos. Y desbloquear al médico cuanto antes, a ver qué tal está el médico. Que juega Ral, tío. Hay gente que me ha comentado, ¿no? He llegado al minuto 50. Minuto 50, cabrón, pero ¿cuántas horas le has echado ya al juego? Enfermo. ¿Cómo podéis llegar ya al minuto 50, loco? Estáis malitos, ¿eh? Esto es de medio, coño. A ese minuto ya los enemigos te one-shotean. O sea, te tocan y morirás instantáneo, ¿no? Me pone cacho. Ahí está, loco. Eso también está muy bien. Voy a dar esto. Es que la regeneración. Parece que no, pero la regeneración carrilea. Katana Splash. Vamos a pillar cuanto antes el rango 2. El Thousand Cats, ¿vale? Quiero yo. Me parece el mejor de todos. La Horda evoluciona, level 12. Un imán. Puta madre, ese imán. Qué rico ese imán. Qué rico ese imán. Shurikens a tope. Mejorados ya. Al puto top, una habilidad menos. Qué rico este Stone Skin. Puto Vayne ese, loco, más duro. Pero este es el más fuerte de todos, el del hacha. Mierda. Muere perro.
Katana Splash. Y nos quedamos muy cerquita del rango 2 ya de la katana, ¿Qué consideráis más importante para una run difícil? ¿La probabilidad de dodgear ataques del Ghost? ¿O el tiempo de recarga del SWAT? Es que puede que el tiempo de recarga del SWAT sea muy top, tío. O sea, recargar antes las armas. Eso puede que sea muy top. Vale, me llevo esto. ¿Cuánto me regenero ya? 150%. A ver. 6. Me regenero 6 por segundo. Muy top. De hecho, en los traits, en los talentos, creo que voy a ponerme regeneración y reducir el daño recibido. Esos dos traits creo que me van a carrilear muchísimo. Katana Splash. Vale, nos hemos quedado a las puertas del rango 3. Puedo un Fire Raid, sin ninguna duda. Thousand Cats, esto es Dios. Vale, metes cuchilladas como a tu alrededor, ¿lo veis? Esto luego mejorado, es una pasada, o sea, al último nivel. Es una locura. He buscado el daño a propósito, ¿vale? Quiero pillar todas las cápsulas de vida que me salgan todas. Quiero el médico cuanto antes, quiero ver qué hace. Por cierto, no se sabe todavía cuándo añadirán más contenido, ¿vale? Más mapas y demás, no se sabe. No hay noticias, no hay un roadmap tampoco que nos digan cuáles son los planes del juego. Todavía no, pero esperemos que pronto. Pronto al menos nos digan, ¿sabes? El roadmap del juego. Thousand Cats. Rock and Roll. No. Cooldown de las habilidades. Buenísimo, es buenísimo. Ahora mismo, ¿Cuánto tiene esto? Esto tiene un 20 segundos. 17,8. Cooldown de habilidades también es muy top. ¿Y el protocolo cuánto tiene? 24 segundos, joder. Cojonudo, tío. Thousand Cats. Como reviento, Qué rico. Protocolo. Dámelo. ¿Muerto? Muerto. Se quedan bugueados, tío. A veces se buguean. Pero desaparece, ¿no? Sí. Voy roto, ¿no? Creo que se nota un montón que tengo traits. Que tengo 30 y pico puntos en traits. Se nota bastante. Modificador de experiencia. ¿Qué es lo de reciclar? Ah, reciclar creo que te daba dinero, ¿no? Un protocolo crítico. Tenía que haber hecho reroll con el objeto. Pero quería probar que era lo de reciclar. Lo que... No me fijé cuánto dinero me dio. ¿Podéis retroceder unos segundos y ver qué me dio el reciclar? ¿Y me lo ponéis abajo, por favor? Os mando un besito si es así, ¿vale? Si lo sabéis, gracias. Sois maravillosos, gracias.
Nada, voy loco, Dios. Cuando pillas el Killing Frenzy, se vuelve loco. Odio el pavo que carga, tío. Este tío. Es que te viene a veces de la nada. No lo ves venir. Buah, el tío del hacha tanquea demasiado, loco. Protocolo, último nivel de protocolo. Dura 8 segundos el protocolo crítico. O sea, dura 8 segundos y tiene 24 de cooldown. Qué cojonudo eso. Soy una bestia, ¿no? Regeneración más 2, daño de habilidad más 10. Venga, daño de habilidad. Brutal daño de habilidad. Qué juegazo los Horde Survivors, qué divertidos son. Es increíble, gente. Si no tenéis, ¿cómo decirlo? Si todavía nos llama mucho la atención el tema de los Horde Survivors, dadles un try, ¿vale? Empezad por el Vampire, luego probad un poco el Protato. Os recomendaría también el Spirit Hunters, Halls of Torment, o sea, dadles un try y veréis como cada uno es distinto en algo y todos van enganchando. Tienen una magia, tío, la rejugabilidad. Cómo cada vez eres más fuerte y llegas más lejos. Esa pequeña progresión, pasito a pasito. Es muy divertido, tío. No sé, a mí me parece súper divertido. Me voy a pillar el Helicopter Strike. Que nunca lo pillo. No me gusta, en verdad, pero... Ahí viene el helicóptero. Tío, quiero pillar las cápsulas. Debería dejarte pillar las cápsulas aunque no tengas vida, ¿eh? Vale, escúchame, voy a concentrarme un poco, que aquí ya empiezan a pegarme fuerte. Estoy ya muy cerca de los 30 minutos. El Counter Strike no me gusta, pero bueno, es lo que hay. Critical Damage. No tengo nada de crítico, ¿no? 5%, no merece nada la pena. Happiness. Reload. Vale. Lo que cuesta matarlo, ¿eh? Submuertos. Electrocution, el Counter Strike. Hostia, le reduce 5 segundos. Es una locura. ¿Cuánto tiene el helicóptero? 24 segundos. Y le quedan como 2 niveles más todavía. La Horda Evolución, nivel 20 de Horda. Vale, otro objeto por aquí. Cuidado con el que carga, que es el que más te puede matar. Matarle. Skill damage más 10. Muere aquí, hijo de puta, muere. Joder, es que me da un miedo el cabrón ese. Muerto. Helicopter Strike.
Llevarme dinero tiene que ser la hostia, pues conseguiré un montón de puntos de talento, ¿eh? ¿Señal de socorro? ¿Dónde? Ah, ahí arriba. Dios, qué poderoso voy. Voy mucho más fuerte que ayer, pero exagerado, ¿eh? Momento, reload time, ¿dónde está? 77,5. Vale, último nivel de helicóptero strike. ¿Cuánto cooldown tiene? 16 segundos. Está bastante bien, ¿eh? Bueno, me cuesta cargarse a ese perro. Vale. Son muy rápidos los enemigos. Son demasiado rápidos. Dios, los enemigos van rapidísimo. ¿Qué cojones es esto? Es un poco locura, ¿no? Escapar de ellos. Es un poquito... ¡Dios! Van todos... No deberían ir tan rápido. ¡Hijos de puta! ¡Qué rápido vais! ¡Uf! Daño y armadura está bien. Vamos a evitar un poquito el daño. Electrocution. Venga, la última habilidad. La última habilidad pendiente. Cuidado. Los bosses también van más deprisa. ¡Qué putada! Es que es bastante loco, que vayan tan rápido. Puto helicóptero. Molaría que fueses mejorando el helicóptero y el helicóptero dejase, por ejemplo, un rastro de fuego, luego tira bombas, ¿sabes? Que fuese mejorando también las armas del helicóptero. Eso molaría muchísimo, tío. Medkit, nos curamos más. Execution. Joder, es que se te estampan de una manera. No te da tiempo, a matarles antes de que te toquen. Mátalo, mátalo, mátalo. Me acaba de pegar el zombie del hacha. No me ha dado tiempo a dodgearle. Joder. Cárgate ese cabrón. Gracias. Voy a curarme, un poquito. Es que ya... Me están casi one-shoteando, tío. No tengo margen para moverme, van demasiado rápidos. Vale, full crítico. Espérate. Quiero esta vida. Gracias. Killing Frenzy. Bien.
Vale, daño de habilidades, más 10%, no está mal. Hay que matar al tío este. Les voy a llamar Chargers, ¿vale? ¿Lo he pillado? Me curo. Creo que Charger es un buen nombre para esos tíos. No puedo, no puedo. Me muero, chicos, me muero ya. No sé ni cómo estoy aguantando, tío. Daño de armadura. Aquí hay un corazón, gracias. Es que no veo. ¡Un escudo! ¡Ay, Dios, qué suerte! Vale. Otro charger. Joder. Joder. ¡Ah! Me comí el proyectil. ¡No, tío! Me quedaba nada para los 30 minutos. ...29-18... Me quedaban 40 segundos. Pero ya es una fumada, eh. Mira el SWAT. 1,5 millones de daño. Está de puta madre el SWAT, en verdad. El helicóptero no me convence nada. El ingeniero. Torreta eléctrica, 259. El Tesla. Está mal, en verdad. ¿Y este tío? Thousand Cats es una locura de arma. Una locura de arma, Thousand Cats. Call of Duty, rango 2 del SWAT. Y hemos desbloqueado el rifle de asalto y el rifle sniper. 18 puntos, eh. 18 puntos creo que estaría bien invertirlos aquí. Reducir el daño recibido. Ahí está. Power Overwhelming. Sube una habilidad al máximo. Ah. Y me queda un puntito. Pues ya está. 25. Ay. Vaya juegazo, tío. Y tenemos el rango 2 y para el rango 3. Esto es una puta torreta. 13.000 zombies. ¿Y el médico? 70 packs más de vida. Vale, pues tenéis otro vídeo en el canal secundario. Seguro, ¿vale? Seguro no. O sea, os lo garantizo ya. Subiendo al rango 2 al ingeniero y volviendo a intentarlo. ¿De acuerdo? Subiremos ahora. Bueno, jugaré con el ingeniero de capitán. Intentaremos conseguir el rango 2 y no sé si los 30 minutos de supervivencia, pero teniéndole a él de líder, no sé si llegaremos a minuto 30, ¿eh? Porque tendremos cooldown. Pero bueno, al menos seguiremos desbloqueando al médico, que es jodido de desbloquear. Esto deberían bajarlo, ¿eh? Deberían bajar lo del pack de lo de reducir esto. En lugar de tener que recoger 300, recoger 50 o algo así, porque no veas lo que tardas. Cada run coges 30 como mucho. Pero bueno, está bien. Gente, déjate un pedazo de like. Vaya juega real. Chao.